¿Cómo vas? Bueno, estoy probando el otro móvil. ¿El otro, ese te da bien? Sí. A ver, está a 26.507 dividido entre 708. A 37,2. No, 37,2. 38, 24. Vale. 30 favorable. 38, 24, 36, me llevo 2. Te pasaste de 2 en 2 a 5. ¿Está mal? ¿Sigue estando mal? A ver. 3 por 8, 24. A 36. Y me llevo 3. 3 por 0 y 3 que te llevas. 3 por 0 es 0 y 3. A 5. ¿Te das cuenta o no? Por 8, 24, a 36, 24, 30, me llevo 3, 3 por 0, 0, y 3 que te llevas, 3, hasta 5, 2, 3 por 7, 21, 26, bajamos, ahora tengo que mirar, 52 por 7, 6 por 7, 42, 7 por 8, 56, te pasa, 7 por 7, 49, sería 7, vamos a probar el 7, a ver. 7 por 8, a 57, me llevo 7 por 0 y 5 a 6, 7 por 7, 50 a 52 y ya está, 87. Sí, después ya, si queremos, si queremos seguir, sacar decimales, ponemos un 0 aquí y ponemos una coma y seguimos dividiendo. Pero está a 37. Vamos con ese. Te equivocas con con estos. 3 por 9, 27. A 30, 3, me llevo 3. 6 por 3, 18. 9, 20, 21. A 25, 4, me llevo 2. 3 por 7, 21. 22, 23. Ahora sí, bajamos en 7. Aquí. ¿Sigue estando con la primera todavía? No, esta es la segunda. Ah, ya has hecho dos, vale. Esta es la segunda. ¿Esto por cuánto sería? 10 por 4. Claro. 10 por 4 O y ahí también 3 por 4. 4. 3 por 4, 12. Aquí si ves, mirando las segundas fracciones que te han salido con el mismo denominador, ves que cuál es mayor. 12 cuarentavos, ¿no? Sí. Luego corresponde a 3 décimos. 3 décimos. Y ahora tenemos que buscar el dibujo. Sería 1 dividido entre 10 o. o 4. Vale, elige el que Prefiero el quieras, 10. vale. Y si quisiésemos hacerlo en 40 partes, cada partecita de estas, ¿en cuántas las tendríamos que dividir? En 2, en ¿En 2? Si tengo 10 y parto por la mitad 2, sería multiplicar por 2. ¿Por cuánto hemos multiplicado? por Para que me 4. dé 4, por 4. Aquí Claro, cada 4. una le dividiríamos en 4 partes. En 4 4 por partes. 10, 40. Vale. Venga, pasamos al siguiente. Date cuenta que de 7 y de 5, que son los denominadores, han buscado un denominador común. ¿Cómo lo han hecho? Multiplicando 7 por 5, 35, ¿vale? Ya tienen el denominador igual. Ahora ya, en el momento que tienen el denominador igual, buscas por qué número has multiplicado tú el 7 para que te dé el 35. A 5, Ah, por 5, claro. 3 por 15, Eso es. ¿Y el de arriba? a 5, ¿Por cuánto has no, a multiplicado? 6, ¿Por cuánto has multiplicado el 5 para a que te dé? 7, Por 7, luego arriba también por. 7, 2 Claro. por 7, 14. Eso es. Y ahora, tú mirando estas que tienen el mismo denominador, sabes que la mayor es La la de de 15 35 avos, que corresponde a 3, 3, 3, 3 séptimos. 3 séptimas, 3 séptimos. 3 séptimos. Venga, ponlo ahí. Y a ver qué dibujo harás. ¿Cuál elegirás? De arriba. ¿Cuál eliges? La de Vale, eliges 5. esa. Y si quisiésemos tener las 35 partes, cada una de estas, ¿en cuántas las tendría yo que hacer? Pues si son 5
yo creo que tendréis que hacerlo, como hay cinco partes, todo en cinco. Todo en, ya tenemos, no, en 5 por 5 son 25, Siete. en 7, 7 par, 7 trocitos en cada una de estas partes, ¿verdad? Para que me diesen las 35. Muy bien.